Nahiko pozik, bai. Azkenian amairo garena edo amalo garena pasa naiz eta oso pozik nago egin duan agatik. Bai, gutxi gora bera, 79 lortu dut eta pasako nuela uste nuen, bai, eta horrela gertatu da. Lehenengoan jauzi naiz eta azkenian oso neuen, egiten badut, pasako naiz ez badut egiten, pikutara jango naiz, eta orduan, ba, neuen, nire hankak ia ez nituen sentitzen, eta ba, azkenean ronda egin dut, eta nahiko pozik eratu naiz, eta orain disfrutatzera. Printzipioz ronda pizkatxo bat hobetuko dut, semifinaletara pasatzeko, bueno, saietuko naiz pasatzen, eta, bueno, ba hori da intentsioa, gero azkenean pasatzen banaiz edo ez pizkatxo bat ba puntuazioari begira izango da, baina ondo. Nire ustez Alenen kasuan oso bajua izan da bere puntuazioa, nire ustez 70 edo zerbait izan behar izan zen, baina bueno, ez da gertatu eta 35. Geratu da azkenean, baina bueno, beste guztiak nahiko ondo egin dute. Gero batzuk jauzi dira eta ez dira pasatu eta bueno, kompetizioa da eta hori gertatzen da beti. Pues al final he conseguido hacer mi ronda y como no, estoy muy contento y teniendo ganas de dar todavía mi máximo posible. Hacer la ronda me ha quitado tensiones y bueno, yo según la he hecho y ha ido pasando el siguiente hit y luego el siguiente, al final a mis amigos he pensado que estaba dentro y así ha pasado, he pasado el 13avo o 14avo y pues eso, bastante bien. La primera he fallado un truco y la verdad es que estaba bastante, luego me he quedado muy nervioso, pero bueno, he conseguido reunir fuerzas y estar fuerte de mente y al final he conseguido hacer la segunda, en la que a los jueces pues les ha gustado y ha hecho que tenga esa puntuación. Es el campeonato del mundo, hay muchísimo nivel. Todo el mundo está pidiendo muy bien y en el caso de Alain, por ejemplo, yo creo que los jueces han fallado porque a mí me ha parecido una ronda bastante buena y de mi gusto se han quedado cortos de puntuación, pero bueno, al final es lo que siempre pasa en las competiciones, alguien puede haberse merecido más o menos y pues eso va a pasar en el caso de Alain y bueno, como a otros muchos les ha podido pasar. Tengo todavía más trucos para mi ronda y espero hacerlas y de cara a ver si se puede pasar a las semifinales, ¿no? Que sería el objetivo. Pero bueno, al final pasarlo bien también, disfrutar el momento y eso es estar con amigos y al final disfrutar. White shirt today is the one who's able to tell you if you can drop it or not. With potential collisions, it's pretty useless. Okay, he's got the green light from Nico Pello González, 15 años, de España. Oh, con la velocidad. Oh, yes, front side tail strike, full speed. The front side feeble. Woo! Full copping sound in the corner on the defense. Kick the baby! All the way. Wow. I guess oh, yeah, Pello. That was a nice body jump. Process B. What? Nice. Spicy that. 10 seconds left. Oh no! Pello! Dang on! Pello Gonzalez, here we go. 45 seconds. Hit number 4 is on. Años. El señor Pello Gonzalez. Ahora en la piscina. Oh, full speed, look at that, frontside test slide. So he's literally flying over the top of the keys. Around the corner. Yeah, try to get speed for this kick flip in the... Woo! Backside transfer. Oh yeah, that was actually a shunt turn.
big wow. 1 foot from the extension. That's pretty crazy. Backspin, 10 seconds. And McQuiz hanging on, yes! 5 seconds, Peyo. Kick the pin into Peking to the bank. Oh, yeah. Oh, yeah. Peyo González, España, Chava, rifando la ronda de muerte. Also 48 years old, the rookie.